Ok, ora abbiamo analizzato già tutti i vari ingredienti della meditazione o della scienza della meditazione. E abbiamo parlato della mente, abbiamo parlato un pochino del ser, abbiamo parlato dei mantras, di che è meditare. Entonces, ora, andiamo a analizzare che è questa es meditazione in sé, sí come tecnica. E questo è es demasiado importante, perché se la facciamo in pedacitoli, se la entiendes molto bene, quando vai a meditare, già vai a tenere come una base molto solida. a ti te está tocando, a mí nunca me tocó. Yo aprendí a meditar hace muchos años por un dada como yo que, que me enseñó en otros idiomas cuando yo no lo conocía. Y, y fue una cosa de pocos minutos sin todo este tipo de preparación en nada. Entonces me tiró al agua. Afortunadamente aprendí a nadar, pero quiero que eso no te pase a ti. Entonces vamos a mirar. Primera cosa es nosotros Queremos retirarnos. Es como una cosa muy normal y por eso buscamos un lugar donde, porque tenemos mucha presión del mundo, tenemos muchos problemas. Entonces, como decir? Ay, no, yo quiero estar tranquilo yo quiero estar tranquilo, quiero estar en paz. Y entonces, ¿qué pasa? Es, muchas veces no nos entendemos. ¿Dónde nos retiramos? En el entretenimiento, en las drogas, en el alcohol, va bien, todo ese tipo de vicios. che nos vamos ya, yo no, quiero estar tranquilo, entonces me tomo el traguito y ya me, non no pienso, ¿okay? Yo conozco gente así. Ahora, antes de apprendre a meditare è ritirar, in en este caso, ¿dónde nos ritiriamo? Ah, adentro. Entonces, como antes de hacer cualquier tipo de cosa, necesitamos tener una meta, un propósito muy claro. ¿Dónde vamos? ¿Por qué quiero meditar? ¿Qué espero obtener meditando? che me a meditare che beneficio va a tener eso poi pues, lo vamos a vedere más adelante lo beneficio quanto tempo sto listo a dedicare a la meditazione perché eso también depende si dice no io tre minuti ora stando haciendo meditazione di 37 secondi io dico 37 secondi si siquiera me mi siento Pero parece che es, eh, es interessante va bene entonces quando esto es claro por qué estoy haciendo por, qué, ¿por qué quiero meditare Qual è la, la forza che me sta impugnando? Perché me lo sta dicendo il dado? Perché mi han dicho che è bonito? Perché tiene molto beneficio? Perché? muchas veces tu verás che è come una, una necessità. Oggi, oh proprio, oggi mi ha scritto alle 11 un chico che mi ha detto, io non ho problema di nulla, eh, tengo dinero. tengo trabajo estoy bien con mi familia me falta algo yo no sé qué es este algo pero me estoy enloqueciendo, me siento fuera del eje entonces qué puedo qué puede ser qué, qué podría ser es la atracción del grande está sintiendo la necesidad de algo mucho más grande que simplemente la cosa que ya logró va bien entonces necesitamos saber dónde vamos la otra cosa es cómo nos preparamos ahora la preparación es empezando de dónde, de dónde estamos más, de lo que es más cercano a nosotros, que es el cuerpo. En el yoga no hay templos, no hay locuras, no hay cosas así con todos. Hay tu cuerpo, tu cuerpo es tu templo, tú debes mantener tu cuerpo limpio, tú no te puedes imaginar un templo sucio, ¿o bien? Entonces, eso es demasiado importante. ¿Qué vamos a hacer? Primera cosa necesitamos dar una tranquilidad al cuerpo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? La primera cosa es refrescar el cuerpo, ¿ok? Entonces nos, nos, nos bañamos un poquito podemos hacer una ducha, pero es ahora no te lo voy a explicar, pero es un sistema de medio baño para refrescar la parte más caliente del cuerpo, que son la boca, los ojos, aquí, bien, varias partes, particularmente el ombligo. Eh, La otra cosa è imparare a respirare, sapere respirare, e eh, fare esercizio di yoga per preparare también la mente. Ovviamente, che cosa dobbiamo fare? Vogliamo ritirar oh, come, come usiamo il cuerpo, come ponemos le mani, come nos sentiamo, la posizione. E ejemplo, en el nel yoga si utilizza la posizione inmóvil. Ahora, Ora, uno dice, Pero inmóvil, ¿cómo así? ¿Por qué? Yo veo que muchas personas pueden hacer eso y, y, y rezan y, y meditan. La meditación, ¿qué es? Es bloquear completamente cualquier tipo de sentido. ¿Por qué? Porque en el momento que yo... Pone que yo estoy repitiendo un rosario, un rosario o una mala. En el yoga también se hace esa repetición del, del nombre. ¿o bien? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy moviendo los dedos eso es ya algo eso es mi cuerpo que se está moviendo se si estoy repitiendo una palabra o bien qué estoy haciendo estoy usando la cuerda vocal no debo tener absolutamente ningún el cuerpo se, se queda completamente inmóvil entonces no eh, no danzar o no hacer cosas así va bien tampoco el hecho de cantar y escucharse en el momento que yo canto uso la cuerda vocal y en el momento que me escucho va bien qué estoy haciendo Estoy utilizando los oídos. Ok. Entonces, la tranquilidad del ambiente. Muy importante. Tú mira este ambiente donde estoy en este momento. Es muy tranquilo. Los máximos que te pueden molestar son los paritos. Muy bien. Si yo vivo en un lugar mucho más o menos congenial, claramente también puedo meditar, pero no es tan congenial como esto. e lo, lo más importante es empezar a tener un silenzio interno nosotros no sabemos tener silenzio nosotros todo il tiempo estamos chateando con nuestra propria mente o nuestra mente nos está chateando constantemente y esta conversazione che muchas veces ni siquiera escuchamos está dando miedo nos está creando, creando creencias nos está eh, poniendo mal, de mal genio nos está Muchas, muchas cosas que no tienen ningún sentido, ¿ok? Entonces, la primera cosa es entonces volverse consciente. Yo no estoy diciendo, ah, bueno, ahora voy a meditar me pongo así, y ya empiezo a pensar tantas cosas, y el, el piloto automático como siempre. No, aquí debo ser consciente de lo que estoy haciendo. Como hemos dicho, de, de eh, que nos volvemos conscientes, como el darse cuenta, ¿va bien? Uno es... la respirazione come ho la otra cosa es e eh, poner la mente a descansare perché abbiamo detto che la mente sta descansando tutto il tempo mirando ho ben oggetto per tutte le parti quindi se io sto mirando in questo momento te sto mirando a ti o a la camera siero los ojos già esso non sta o bien pongo le mani organizzate, ora potevo spiegare come hago e come si hace va bene e, e iniziare a escludere selettivamente tutte le cose. ¿Mm? Perché? Perché i pensieri, nel momento che cerchiamo gli occhi e ci poniamo in posizione di meditazione, i pensamientos di tutta la mente continuano a fluire nel plato mentale. Todo il tempo fluyen. Ora, hai tipo di meditazione che ti dicono, tu che fai? Non fai nulla, semplicemente osserva i pensamientos. In alcuna maniera, questo è es corretto, però... lo que nosotros necesitamos es también empezar a, a disciplinar la mente porque si dejamos la mente a observar los objetos y solamente eso eso no lleva a ninguna parte entonces que lo observamos y después rebuscamos con mucha dulzura la mente donde nosotros queremos llevarla que en este caso en el mantra en un punto de concentración porque necesitamos darle también ahora vamos a hablar de eso de un punto de concentración va bien ok entonces la primera cosa es, necesitamos estar centrado y consciente que nadie te perturba. ¿Por qué? Porque si yo me siento que, que tengo miedo, que tengo problemas o cualquier cosa, yo no puedo meditar. Entonces, tranquilizo la mente. ¿Y cómo lo hago? Empezando a eh, respirar. Y una de las cosas que puede hacer y que funciona en un modo espectacular es, yo estoy inspirando, yo estoy exhalando. Yo estoy inspirando, yo estoy exhalando. ¿Qué pasa aquí? Si tú inspiras y exhala, no hay lugar para poner ningún tipo de pensamiento. Si lo haces bien, porque tú además estás repitiendo estas dos frases. Esto que no es un mantra, simplemente estás repitiendo estas dos frases, que está diciendo que tú estás cerrando la mente afuera. ¿Por qué? Porque ¿qué está meditando en este momento? Tu ser. Tú estás concentrado, tú estás consciente en tu respiración. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú, yo estoy inspirando, yo estoy exhalando, no hay lugar para otro pensamiento. Si sí, lo haces bien. Si no lo haces bien, la mente se enfila y te pone cualquier cosa. ¿Ok? Entonces, como lo, lo hacemos eso? Es cuando terminamos, eliminamos la tensión y vamos a tener un estado de alerta. ¿Ok? Pero relajado. e vamos a visualizzare io non puedo cerrar mis orejas orecchie e dire bueno ora qui non voglio escucharme. no io escuchar. no, devo aprender una tecnica che eh, tu aprenderás donde tu aprendes a visualizzare per chiudere tutto questo tipo di organi che te stanno molestando o che te permiten sonidos e otra cosa di llegar muy bien eh... la respiración un poquito como tu guía y tú vas además a poner la lengua aquí en el paladar así porque esto va están dos dos meridianos que pasan uno de abajo uno de arriba y que prácticamente se unen haciendo fluir tu energía ok va bien después me hacen preguntas porque eso va a ser una buena oportunidad ok ahora vamos a decimos cómo vamos a hacer la meditación. Esta aquí no es la meditación que yo te voy a enseñar. ¿okay? Algunas de estas cosas aquí tú no las vas a hacer para ahora. Lo vas a hacer cuando tú aprenderás personalmente esa meditación. ¿Por qué personalmente? Porque es una transmisión de poder. Es como si yo te quiero pasar una torta a ti y hacerte sentir. No puedo. No puedo a de una cámara. Entonces, si una torta no puede, imagínate algo mucho más sutil que un mantra. ok un mantra o una tecnica di meditazione o una iniziazione ok, entonces la prima cosa quando apprendiamo a meditare o quando nos sentiamo per meditare è il apego si o no che noi stiamo apegato a tante cose definitivamente, entonces se en nel momento che io quiero meditare e inizio a pensare ai, e mi carro che en mi, mi casa que, en mi pareja que, en mis hijos que, en todo este tipo de cosas, eso no funciona así. Entonces, la primera cosa que necesitamos hacer es retirar la mente de todo lo que nos rodea. Entonces, uno un, 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 la primera cosa es dónde nos sentamos. Nos podemos sentar, eh, aquí es, en la técnica de meditación personal, ya yo te digo cómo hacer. Pero para ahora... Tu dici, bueno, sto sentato encima di una montagna, eh, sto sentato in un lugar che io amo particolarmente, dove mi sento tranquillo e sicuro, Qualquier lugar va a ti va bene. Lo che è importante e che è molto importante è es que che quando io sto in questo lugar, dopo de un poquito, empiezo a sentirmi totalmente solo o sola. Totalmente solo o sola. Eso è molto importante. Perché? Perché se io inizio a pensare, Ah, ahora voy a desaparecer a mis hijos ahora va a desaparecer a mi pareja ahora va a desaparecer a mi casa qué pasa aquí en el momento que yo pienso mis hijos la mente se olvida el desaparecer y piensa mis hijos crea la imagen de mis hijos en el plato mental ok entonces si yo digo yo soy totalmente solo eso significa también que no hay ni hijos, ni mujer, ni casa, ni carro. ¿Ok? Entonces estoy en nuestro lugar muy bonito, estoy completamente solo. ¿Qué más después de eso? Eh, Esa es la primera parte cuando nos retiramos de afuera. ¿Ok? Nos retiramos de todo lo que, lo que nos rodea. Es como estamos en un lugar como que no tiene límites. ¿Ok? Libio. ¿Ok? Otra cosa es. abbiamo detto che la mente sta muy per le parti, sta buscando oggetti, sta buscando tempo sta buscando cosa entonces che queremos hacer la queremos le queremos dare un punto bien claro di concentrazione ¿Sí? sì? e sto punto chiaro claro di concentrazione in esto en esta meditación che te va a non no te lo voglio a dar perché è una, una meditazione universale, però quando appenderas a meditare avrà un punto di concentrazione. E questo punto di concentrazione è anche, come abbiamo detto qui, relazionato con tu karma o con tu samskara o con tu destino. Qualchiera, non qualcuno uno di loro, ma la persona che te va a insegnare te va a dare. tu punto de concentración que no es dicho que es el punto de concentración de tu pareja o de tu tío o de lo que sea, ¿ok? Eso muy muy importante. Vamos a ver aquí. ¿Qué más? Eh, ok. Entonces, en el momento que tenemos el punto de concentración, vamos a utilizar la técnica. Punto de concentración. Entonces. Desaparecemos todos, diciamo che siamo già desapegados da tutto de lo che nos rodea, tenendo un punto di concentrazione. E qual è la terza cosa? È es che que le vamos a dare la ideazione. in ¿Ok? questo caso se repite il mantra con la ideazione, Después di fare tutta la tecnica. Questo è es in cortico. ¿Va bien? Eh... Después, chiaramente, quando le cose si aprono e quando si può a meditare, la persona che te enseña, io la persona che te enseña, te va a spiegare muchas más cosas che non te se va a explicar al inicio. ¿Por Perché? Perché una persona che muchas cose, io mire, in questo momento te sta poniendo muchas cose nella testa, sembra così parece tan difficile, en el próximo video verás che è tan sencillo. Pero è importante che tu entienda eso. Entonces, En la, en, la, en la técnica de meditación, en el momento que tú aprendes a meditar y aprendes a tranquilizar tu mente, ya verás como muy poco tiempo empezarán empezará a sentir los varios beneficios. Que no son lo que te han dicho que son. ¿Okay? Porque normalmente te dicen, no, cuando aprendes a meditar, hermano, usted se siente espectacular. Sí, después, no al inicio. ¿Por qué? Porque al inicio primero empieza la parte de la lucha de la mente y tu vida se va a acelerar. ¿Por qué? Porque tú estás quemando una parte de tus reacciones. Entonces, eso va, va a ser muy interesante. Eh, ¿Por qué? Porque además a meditar no es una cosa para todos. Es abierta a todos, pero no es para todos. Es para los guerreros. Para la gente que dice, yo quiero vencermi. Io voglio non solamente la mia mente, io voglio elevare mi mente, io voglio andare más e io voglio essere supremamente felice. E questa è es l'idea. Entonces nel prossimo video, io mi sento nel piso e ti a enseñare una tecnica di meditazione molto sencilla che tu puoi fare e che ti va a preparare. Perché? Perché nel momento che tu apprendi questa tecnica, quando poi pues ci incontriamo, alguien ti va a insegnare. In ese caso la persona che te insegna te può dare già una tecnica più evoluzionata o más avanzata, chiamiamola così, che una tecnica che io ti daría si te encuentro si per caso eh, in qualche momento. Otra cosa molto importante. Uno dice, "Entonces parece che la meditazione sta restringita che solamente poca persona può insegnare." In alcuna maniera è così, si quiere apprendere la meditazione tantrica. Puoi da la meditazione di quello che sia, però già lo che mi interessava è che tu intendiera che se ti llega un tipo cualquiera che te da un mantra raro e además te cobra plata, già devi stare molto cuidadoso, muy muy cuidadoso perché eso no te funziona e non te va a funzionare. La meditazione deve, ripeto, deve essere gratuita. ¿Ok? Perché deve essere gratuita? Perché è tu derecho di de nascimento. Lo chiamo así, lo así. e lo chiamiamo così. È tu derecho di de nascimento di elevarti spiritualmente. Entonces, la persona che ti va a insegnare, pone che tu mi mi incontri e dici, ai dada, io chisiero a imparare a meditare. Tu non hai detto che vieni a un ritiro, né che noi ci incontriamo, né che nulla. Nel momento che io ti entiendo che tu hai il desiderio genuino di de imparare a meditare, io ho il diritto, o il dovere, mi ho detto, di insegnarti a meditare. Ok? Però anche tengo il derecho di dirti, no, se tu non stai listo. E non hai una plata che tu mi puoi pagare. ¿Por qué? Porque simplemente eso es gratuito. Esto también, ¿qué nos hace? Es gratuito por dos motivos. Uno es porque tiene tanto valor que no le se podría dar. O decir, bueno, yo te cobro tanto. No, es demasiado importante. Entonces no se puede cobrar. Y segundo, porque siendo tu derecho de nacimiento, eso va a poner a todo el mundo en el mismo nivel. Significa, si llega el multimillonario y el chico estudiante que no tiene eh, ni siquiera para, para el bus los dos pueden aprender a meditar. los dos gratuitamente. entonces estoy muy cuidadoso con eso porque, porque hay muchísima persona, y digo muchísima porque yo lo veo visto en este mundo, que cobran demasiado por, por venderte aire. te están vendiendo además un producto que no funciona porque te lo están vendiendo y porque muchos de ellos, de ellos ni siquiera saben toda la ciencia de los mantras. Simplemente è un negozio e come tutto lo negozio se volviò molto bueno. Ora sta il Dio Internazionale del Yoga, sono cose che hace 15 anni 20 anni ni si se escucharon. La nuova era si è iniziato con tutti i mantras, molto bonito tutto, però necesitamos dobbiamo sapere, andare a buscar lo che vale e sacare tutto il resto. E per questo mi è passato probabilmente due ore per darti una, una introduzione perché che tu apprenda o no di me o che tu apprenda o no di questo tipo di tecnica, questo non è il punto, se non è tuo destino non lo va a prendere. Però che tu ti puoi guidare di queste persone che sono predatori e che stanno già per, per, per utilizzarti, per utilizzare tu buon eh, tu deseo di de, 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 de elevarti spiritualmente, entonces sí questo sì che ti va a servire, perché se alguien ti sale con cose raro e che vanno incontro a quello che io ho detto, questa cosa qui se te, te, te convencen, Entonces dices, no, un momento, escríbeme y yo te digo. Esa es la cosa más fácil que podemos hacer. Pero ya tienes toda la herramienta para poder decidir si sí o no y si te interesa. En el caso que te interesa, entonces lo puedes hacer. Si no, estás muy cuidadoso con eso. Bueno, ahora ya terminamos con todas estas palabras. Vamos a hacer el próximo video donde vamos a hablar, o mejor dicho, te enseño la técnica que debes usar para meditar, empezar a meditar. namaskar